Muy buen día, ¿cómo les va? Arrancando este viernes 11 de noviembre desde el norte de la provincia de Córdoba, exactamente en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, acompañando a Consignaciones Córdoba en su remate aniversario 20 años junto a la ganadería. Estuvimos acompañando desde la mañana con el remate de gordos y por la tarde invernada más de 2.200 cabezas aquí en Jesús María. En instantes el resumen de precios y el análisis de Pedro Pérez de Consignaciones Córdoba. Presentamos nuestro micro con esta información. Santa Fe establecerá un precio de referencia para la leche. Será a través de una consignataria que comprará la producción, según anunció el secretario de Lechería de esa provincia, Pedro Morini. Con el objetivo de ayudar a pequeños y medianos productores ganaderos que se vieron afectados por las lluvias y los anegamientos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería continúa con el cronograma de entrega de alimentos balanceados para rodeo. Durante toda la semana, personal de la Dirección General de Agencias Zonales de la cartera se encargó de la tarea logística, con la colaboración de los legisladores departamentales, intendentes y jefes comunales. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ayer con estos valores. Maíz, 2.550 pesos. Trigo, 2.195 pesos. Sorgo, 2.050 pesos. No se registraron operaciones con soja y girasol. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba, Sociedad Anónima. Mira, te cuento, nos sorprendió un poco la cantidad de gordos. Te diré que hoy casi 800 cabezas gordas. Hacía, te diré que varios meses que no veníamos vendiendo esa cantidad de gordo. Estamos en la época que sale el gordo. Creo que esto, los valores de hoy, un poco atribuido a esa cantidad de hacienda, un poco más tranquilo que la semana pasada, con valores para novillitos de 3.10, 3.20, entre 31 y 32 pesos. Tiré un poco como máximo los 32 pesos, la hembra un poco más tranquila, entre 30, 30, 50, 29, 50, 30 pesos, esos fueron los valores. Había 500 novillitos y 280 vaquillones, o sea que la cantidad de oferta de gordo fue bastante importante. Considero que por ahí podría haber cabido un poquito más de valor. La plaza del consumo creo que está un poco reducido, por eso los valores de hoy más tranquilos de la hacienda gorda. Un muy buen marco del público, 2.564 cabezas encerradas hoy. Te digo, anoche estuvimos hasta la 1 de la mañana moviendo los pies, con una hacienda, un conjunto de hacienda espectacular. Siempre se da cuando aumenta la mayor cantidad de oferta, tanto de gordo como de invernada, por ahí los precios no son los que acompañan o no es el reflejo de la cantidad de hacienda que hay. Mira, la verdad que un remate espectacular, con muy buenos valores para la invernada. El ternero liviano anduvo ahí entre los 37, 38, hasta 41 pesos. A destacar, había una consignación de 170 más o menos novillitos y vaquillonas coloradas, verdinango muy bueno. Debe haber andado en promedio en 38, 39 pesos, novillitos y vaquillonas de 220, 230. Te digo, un muy buen precio, te diré que caro. Y después en general... No, al contrario, te diré muy, muy buenos valores. Por ahí una hembra que mucha gente por ahí la corrió para dedicársela o dejársela para madre. No creo que por ahí a esos valores la haya llevado por algún filotero, sin duda es para seguirla como para vientre. Muy buena vaquillona, la verdad que es muy buena. Y después novillitos, teníamos una consignación bastante grande de La Rioja, de una gente amiga, cliente de hace bastantes años. Había 400 animales en esa sola consignación. Te diré que en novillitos vaquillona entre 2.10 y 2.15 debemos haber vendido el promedio entre 35 y 36 pesos. Yo considero que un remate hoy de 1.500 o 1.700 de invernada, con muy buenos valores. Quizá por ahí el polo opuesto a lo que fue el remate de gordo de esta mañana. Pero bueno, hoy hay la necesidad de reponer, comprar invernada, con muy buena mercadería que tenemos acá y muy buena posibilidad de negocio, porque mucha hacienda, te diré, con mucha capacidad de meterle kilo, mucha hacienda recreada, viste, flaca. La Rural de Jesús María le entregó un presente a ustedes y también reconocimientos que tenés aquí en la mano, ¿no? Sí, mira, el primer presente ya lo camuflaron, te diré que ya lo guardaron, un presente para mi viejo de la Sociedad Rural, agradecido desde ya a la Sociedad Rural. Y este presente, déjame que te lo muestre, para todos aquellos que busquen algún tipo de presente, no sé si va a haber ahí, yo creo que sí, el logo de Consignaciones Córdoba,
por una gente amigo, todo tallado, así se llama la empresa, un emprendimiento nuevo de jóvenes que están aspirando a hacer algo lindo, todo tallado, lo pueden buscar por la página de Facebook y demás, agradecerle enormemente a ellos y a Fede Marín, un amigo que fue el que nos hizo este presente, muchísimas gracias. Ingresaron al remate aniversario 2.564 cabezas. Se pagaron por los gordos los siguientes precios. Novillito de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 29 pesos con 75 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 95 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 20 centavos. Y toros, 22 pesos con 60 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 50 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos con 60 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate este lunes 14 de noviembre en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 14 pesos con 80 centavos para la compra y 15 pesos con 20 centavos para la venta. Fuimos invitados por la Bolsa de Cereales de Córdoba a una reunión de prensa con todos los medios periodísticos agropecuarios de la provincia de Córdoba. En esta oportunidad, el tema principal que se trató fue el monitoreo de la cantidad y calidad de trigo. A partir de este año se realizará un mapeo de la calidad de trigo cosechado en toda la provincia de Córdoba y esto se hará en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTA relevará 7 departamentos de las provincias de Córdoba y la Bolsa de Cereales, otros 11 departamentos. Cuantificación y calidad del trigo cosechado, que representa el 99% de la producción de la provincia. Dialogamos con la ingeniera agrónoma Silvina Fiant. Si bien desde el Departamento de Información Agroeconómicos estamos muy acostumbrados a hacer el monitoreo de áreas sembradas, rendimientos, áreas perdidas y producción, estábamos todavía con poco manejo de lo que es la cuantificación de calidad de esa producción triguera obtenida en el territorio. Y es por eso que entendimos la necesidad del sector y como institución decidimos sumar nuestros esfuerzos a otra institución de referencia que trabaja en sentido similar, que es el INTA, para que a partir de este año podamos tener un mapeo de la calidad del trigo cosechado en la provincia de Córdoba, abarcando la totalidad de la provincia de Córdoba. Normalmente el INTA ha venido realizando este estudio históricamente, pero solo sobre un sector de la provincia que agrupa los departamentos de la región sudeste. La manera de recolectar muestras va a ser asociándonos y, como siempre, unificando esfuerzos, no duplicando recursos, sino unificando esfuerzos, para lo cual contamos con el aval de los socios de la Bolsa de Cereales de Córdoba, con la Sociedad de Acopiadores de la provincia de Córdoba, con la Asociación de Cooperativas Argentinas, que gentilmente cederían parte de sus muestras en las zonas estratégicas que han sido diseñadas por este muestreo estadístico y probabilístico. Realmente hemos llegado a un punto en el cual seguir produciendo sin saber qué es lo que estamos cosechando no tiene más sentido. Así lo determina la industria, así lo determinan los sistemas agropecuarios y así lo necesitan los productores en este momento. Por eso el desafío mayor de este proyecto conjunto interinstitucional es tener la información prácticamente en tiempo real. Estamos hablando de que en los primeros días del mes de enero podríamos tener el resultado final de la cosecha de trigo, que recordemos, está iniciándose dentro de unos 15 días en nuestra provincia de Córdoba. Así que el desafío mayor es tener la información final en tiempo real y tener informaciones parciales también a medida que se va concretando la cosecha en cada zona de nuestra provincia. Una breve pausa desde la Sociedad Rural de Jesús María. Ya volvemos con toda la información de nuestro sector agropecuario. Segundo segmento de nuestro microagropecuario, hoy viernes 11 de noviembre, desde la Sociedad Rural de Jesús María.
presentamos a continuación los eventos más importantes del agro para los próximos días. El martes 15 de noviembre se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias la jornada taller Transferencia de Protocolos de Producción de Plantas Frutales y Forestales Selectas de Calidad. El curso es gratuito y está dirigido a viveristas y productores interesados en la temática. El mismo día, en los salones del Hotel Sheraton, se desarrollará el seminario Nuevas Herramientas de Gestión para Empresas Agroalimentarias. Es organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Agroindustria y la Unión Industrial de Córdoba. ¿Cómo seguirá el tiempo en la región central de nuestra provincia de Córdoba? Presentamos a continuación el pronóstico agroclimático para las próximas jornadas. Mañana sábado el cielo se presentará parcialmente nublado y el día estará cálido a caluroso, con probables tormentas y chaparrones aislados por la tarde a noche. Máxima pronosticada, 32 grados. Hacia el domingo retornarían las lluvias sobre la porción central del país y las temperaturas máximas se ubicarían cerca de los 25 grados. Hemos llegado al final de nuestro espacio agropecuario, minutos antes de Córdoba Directo, aquí por la pantalla de Tele 8. Nos reencontraremos con todos ustedes mañana sábado a partir de las 11 de la mañana, aquí por la pantalla de Tele 8. Campo Directo con el resumen semanal de la información agropecuaria. Muchísimas gracias, buen fin de semana.